Continuamos. Eivor, me alegra de verte. Supongo que Flan y Varid han llegado a un acuerdo, puesto Capítulo que 11. Sigues aquí. Así es. Vaya, ¿y cuánto encanto tuviste que emplear en esa conversación? Solo demostré al gran rey que soy una nórdica de fiar. No solo eso, tú has dejado huella aquí. Flan siente aprecio por ti, estoy convencida. ¿Y es el único? No te andas con rodeos, ¿eh? Tengo ojos. Hemos de granjearnos el favor de todos los reinos que podamos. Flan dijo que podrías ayudarme. Sí. Los reyes de Irlanda llevan tiempo enviando sus quejas a la corte del gran rey con la esperanza de que las atienda. Sus problemas van de disputas ridículas a asuntos importantes. Me he tomado la libertad de revisarlas para escoger las que puedan suscitar una mejor respuesta. Ya veo. A mayor favor, mejor recompensa. Eso es. Presta atención a los palomares. Te enviaré a través de ellos las tareas más destacadas. Si los ayudas a resolver sus conflictos, los reyes nos ofrecerán hombres y suministros para invadir Ulster. Joder. Aumenta la influencia. Pues... Menudo fucking coñazo. Tiene una pinta de coñazo esta misión, que bueno, estas misiones en una va. Este lugar está muy vigilado. Yeah.
No sé si el puente ese tal como está construido aguantaría, ¿eh? Está construido de una manera rarísima. Esta debe estar hecha entonces, ¿no? Sin muertes, sal de la zona simplemente, ¿vale? Despeja el campamento, pero está lejísimo, hay que ir aquí.
medio camino. Vamos a por esta. También te digo, con la influencia que tengo, que no tenga a algún, a alguien, a un segundo o algo, para que me haga estos recados, estas misiones, tío, no me jodas. Gato conmigo, ¿qué dices, tío? ¿Qué coño va a venir conmigo? El putas ni gato era. Me venía a atacar el cabrón, a mí ya me parecía, ¿no? Aquí ya vine, ¿eh? Creo, porque tengo eso looteado. Esto es otro. Me mandan repetir, tío, misiones. En fin. Joder, esperemos que con tres ya está. Ya esté, va. Si no, ¿a cuántos piden, hostia? Ahora tengo que marcharme. Mm.
despeja el puesto. Hecho está. Descanse, pues. Pírate, joder. O me tiro yo, tío. Si no te tiras tú, me tiro yo. Ha llegado la pieza que faltaba. Salud, Eivor. Señor, esto parece un campamento de guerra nórdico. ¿Cuántos hombres recios? Es el fruto de tu esfuerzo, Eivor. Los reyes a los que ayudaste enviaron hombres como tributo, entre otras cosas. Gracias. Dámelas luego, después de luchar. Cierto. Tu primo te espera en la tienda de comandancia. Yo iré pronto para preparar el siguiente movimiento. ¿Has visto, Eivor? Yo en el Consejo de Guerra de Flan. No está mal para un vikinger. ¿Te has ganado su confianza? A tanto no he llegado. Es más, creo que no se fía de mí. Pero necesita mi ejército y tiene que taparse la nariz. No me extraña. Los vikingos apestan. ¿Mi rey? Estamos preparados para dar un golpe importante en Ailac. Pero el enemigo está al tanto y reunirá más fuerzas. El castillo de Cachelor separa Ulster y Connacht. Si lo tomamos, los dejaremos aislados. Cachelor es la puerta de entrada al norte. Una fortaleza imponente sobre una pendiente escarpada. Tiene que ser nuestro. Por eso mismo, mi señor, el precio de tomarlo será muy alto. Nuestras bajas habrán valido la pena. La victoria nos granjeará más adeptos a la causa. Sé prudente, rey. Que tu ambición no ciegue tu razonamiento. ¿Qué me aconsejas, Eivor? Estrategia en vez de osadía. Que se infiltre un espía y rompa los cerrojos para que entren nuestros soldados.
Merece la pena intentarlo. Parece que sabes de lo que hablas, Eivor. Ese espía vas a ser tú. ¿Eivor? Es un buen desafío. Tenemos una exploradora cerca del castillo. Quizá pueda ayudarte. Joder, estoy ciego porque no veo dónde coño es. Ah. Vale. No salía. Si salía no lo vi. ¿Por qué? Oh, que me mato por ahí abajo. No. Yo creo que no se puede subir, ¿eh? Es que se baja ya sola, tío. Por eso lo digo, que no, creo que no se puede. ¿Ves? Sí se puede bajar, pero subir, pues parece que no, tío. Flipas. Toma por culo, pues. A tomar por culo, que subo así, por culo, tío. Tardo más, es lo que hay. No sube, ¿eh? Ya me pasó más veces y no... Se debe estar hecho solo para bajar. Cosa que no entiendo porque... Hostia, por otras cuerdas sí que sube, ¿sabes? A ver, que las cuerdas esas están tremendamente tensas. Y eso es una fantarmada como un piano, ¿no? Obviamente. Podría estar algo tensa, pero tanto como están esas, no. Pero bueno. Es igual que subir por estas rocas con a plena mano. Que se puede. No digo que no se pueda. Habrá alguna persona experta que... Que incluso pueda, ¿sabes? Pero ni a esta velocidad, ni... Bueno. Además de que debe ser peligrosísimo. Esas defensas detendrían a los dioses. Me atacarán en cuanto me vean.
Ahora abriré la puerta para Flan y sus hombres. ¿Pero qué? No. ¿Dónde está, tío? Joder. ¿Por qué marca aquí?
Ah, será esta entonces. Joder, no lo encontraba en la vida, tío. No lo encontraba en la vida, la verdad. Que respawnearan. Sería raro, pero nunca sabes. Impecable, Eivor. Castellor será nuestro. Si no queda nadie, hombre. Ah, claro. Ahora aparecen 50. Cuento contigo, primo. ¡Vari, avanza! ¡A un lado! ¡Mi rey! Cristo dice. Todo tuyo, sírvete. ¡Saqueadlo todo! ¡Kobwich! ¡Sotórgame fuerzas!
gracias, Eivor. Slanche, por la batalla ganada y la sangre derramada. Por Irlanda. Skald. Ah. ¿Otra copa, mi rey? ¿Dónde está la trovadora de la corte? Esto merece una canción. Eivor, tienes que hablar con ella. ¿Kiara? ¿Está aquí? La saludé al llegar. Ella me ayudará a cimentar mi gloria en Irlanda. Su cantar se oirá en cada pueblo y aldea. Gracias a tu vista certera, Eivor, podrás dar buena cuenta de mi coraje y del de mis soldados para que Kiara componga una balada. Le trasladaré tu mensaje, oh rey valeroso. Varit, te mereces otro trago. Tú también. Vuelve antes de que acabe la noche y tomaremos otra. Entonces se acercó a mí con un fuego infernal. Sí, sí que lo vi. Yo lo vi todo. Solo tenía un par. ¿Qué ves, tío? Bueno, está la pay. Creo que está cantando. Cantas con entusiasmo. Es el canto afligido de la Lia Fael, la piedra antigua que viste en la coronación. Esa piedra parecía... era como... Según la leyenda, traerá calamidades. Pero la canción dice que si Irlanda estuviese en peligro, haría que sucediesen maravillas. ¿Qué tipo de saber recogía esa canción? No lo sé, pero mi madre la cantaba así. Y la madre de mi madre, y la suya antes, y así sucesivamente... hasta llegar a la primera mujer de la isla. La cadencia de sus palabras me conecta con mis antepasados y este suelo fértil. Tienes suerte. Yo dejé mi tierra atrás. Si quieres sentir el suelo cambiando a tus pies, no puedes abandonarlo. Por eso estoy atrapada en esta corte como un animal de feria. Pero seguro que puedes irte si lo deseas. Puedo, y lo haré. Pero no hasta que Flan gobierne en Irlanda. ¿En tanta estima tienes al hombre? Sabe que para ser rey hay que serlo de todos. Aún siendo pagana, me hizo trovadora de la corte. Respeta las viejas costumbres. Tu pasión es admirable. Te lo agradezco. Pocos son tan generosos como tú. Te valoro por tus múltiples cualidades, Kiara. Soy algo más que una buena intérprete, si es a eso a lo que te refieres. ¿Es eso a lo que te refieres?
Me refiero a que tal vez quieras aprovecharte de una nórdica que se encuentra a solas con una irlandesa cautivadora. Ah, ¿no se te dan bien las palabras, Eivor? Y no estoy diciendo que no. Lo comprendo. Ah, casi se me olvida. Flan me enviaba para que empieces con su balada. Puede descuidarse. Conozco bien mi función. Hace un día espléndido y tu canción era preciosa. Conseguirá más seguido. Buenas noches. Esa mañana. Ah, Varys me dijo anoche que volviese con él. Tengo que disculparme. Han envenenado al ejército. Maldito Loki. ¡Habla, maldito! ¿Quién? Oh, ese es el hombre, mi rey. ¿Acusas a Vary? Es el que me dio el veneno. 7 de plata me pagó. El rey de Dublín. Mi rey, yo... Solo envenenaron a irlandeses. Los daneses estáis como un roble. Mi señor... Adulación y ofrendas serviles para enmascarar la traición. Mi señor, sabes que no puede ser cierto. Los daneses no usan veneno y Varys no es un rufián. ¡Fue él, mi señor! Me dijo, envenena a esos puñeteros irlandeses. Amenazó con quitarme la vida. ¡Silencio! ¡Ah! ¡Llevaoslo de aquí! ¡No he hecho nada! Kiara, quise tenerte a mi diestra porque ves con claridad. Aún así, no me fío de este danés de Dublín. Mi rey, te he servido con lealtad. Tenlo en más estima, señor. ¡Silencio, digo! Los daneses suelen cambiar de bando. Varys, permanece entre estos muros mientras valoro tu posición. Lo primero es atender a mis soldados. Como bien sabes, mi rey, tengo una amiga capaz de curar casi cualquier mal. ¡Ah! ¿Una de ese aquelarre disperso de paganos de la foresta? Deja que hable con ella. Encontrará la cura. Vete, pues. Lleva a un soldado para que te proteja. Tú serás mi soldado. Nos veremos en los establos de la puerta delante. Vary. Vamos, hay que encontrar a Deirdre. ¿Quién es la sanadora? Una druida. Siento. Pobre Dark. Me da pena que Flan haya dado crédito siquiera a la acusación. El objetivo del veneno era doble. Dejarnos sin ejército y echarle la culpa a Vary. ¿Pero quién está detrás? Los soldados tosen sangre. Este veneno se parece al que usa un culto druídico, los hijos de Dano. ¿Quiénes son? Cuando llegaron los cristianos Arma en Ristre, algunos druidas formaron una sociedad.
acabaron jurando destruir al invasor y se entregaron al asesinato y al caos. Muchos viven camuflados entre el resto de aldeanos. ¿Y Deirdre y los druidas como ella? Los druidas de verdad se oponen a los Dan, pero viven dispersos y desorganizados. Por eso me he propuesto ayudar a Flan a llegar al trono del gran rey de Irlanda. Él acabará con los hijos de Dan y dejará que los druidas de verdad sigamos. Cuéntame algo más sobre tu amiga. Deirdre es una druida que conozco desde hace años. Aprendimos juntas. ¿También fuiste druida? En efecto. Hay muchos paganos y druidas aislados en los bosques de Irlanda. Una tierra inquietante. No tengo claro el camino. Sigue lo mejor que puedas el sendero empedrado. Kiara, ¿ya estás lista para regresar a los placeres del bosque? Deirdre, esta es mi amiga Eivor. Lamento decirte que venimos buscando ayuda. Féame. Confiaba en que los augurios cerrasen. ¿Los hijos de Danu? Sí, el ejército de Flan tose sangre. Ya sabes qué necesitas. Esperaba que tuvieses otro remedio. ¿De qué habláis? Los hijos de Danu hacen el veneno. Pero también tienen la clave del antídoto. Ámbar, de la savia de un árbol antiguo que consideran sagrado. El poder como una petición, una vida que lo... ¿Qué puedo saber de este hijo de Danu? Joder, macho. Esta mierda, le meten esto también, tío, como si fuera de la orden. Igualito al anterior Assassin's Creed, ¿no? Aulei, Aulei, Aulei. ¿Dónde hostias Aulei?
Aquí. Puerto del fucking Aulay. Debería tener cuidado aquí. Joder. ¿Cómo se quitaba esta mierda?
La verdad es que este tipo de misiones donde hay que ir a donde te mandan son bastante coñazo, tío. A ver, todas son bastante coñazo, pero esta más. ¿Lleves estos huesos blanqueados hasta el fondo del mar? Soldado de salitre. India, esta... No. Ofrezco esta muerte a Nor. Tu muerte. La de quien caiga antes. ¡Ja! Debes clavar más adentro. Yo era el mejor de Torghast. ¿Cuántas veces ataca, por Dios? Por fin, un pescador me dijo que encontraría la paz junto al mar. Pero queda en pie otro triste superviviente de la tripulación de Torghast. Posiblemente sea este el que tuviera que matar, ¿eh? Digo yo, va.
No, no era, no. Investiga la piedra ritual. Lago Gara. Lago Gara. El islote del Lago Gara. Pues no era esto. Lago Gara. Ah, vale, es esto entonces. Eso es tira puta leche, tío. Voy a ir a esa antes porque no sé qué pone ahí de marfil. Aunque bueno, yo creo que lo voy a dejar por aquí, ¿eh? Sí, mejor sí. Queda para el próximo día. A ver si doy un poco más.